Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos, le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Me encanta el panorama. Un impresionante. Es falta, amigos. Tiro libre. Lemar, Ribery, ayuda en defensa, un jugador completo para todos. Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. Es un jugador fantástico, una amenaza constante en el área rival y al mismo tiempo un colaborador incansable en defensa. El juez invalida la jugada a distancia de línea, posición fuera de juego. Se la saca de encima. Benchader. Henderson. Le ponen el cuerpo para moverlo. Lemar. Pasó muy bien. Allí va con el tiro. Palmeiras es un equipo que puede complicar a cualquiera. Contanos algo de este equipo, Diego. Es un equipo que desarrolló un estilo vistoso y efectivo. ¡Y le pega al arco! Henderson. Aleja el peligro por ahora. Gran maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. El que controla es Lemar. Pasa al medio. Qué bien cortó ese pase, salvando a su equipo. Lemar. Traba, lucha y gana el balón. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Rabiot la tira lejos de su campo. Me parece a mí que se están moviendo mucho los de arriba. Sí, están jugando con un falso 9, como tantos equipos lo hacen hoy en día. Sí, sabes que noté que no están tan estáticos, ¿eh? Salen permanentemente de esa zona. Claro, claro, porque así se vuelven impredecibles para los defensores. Los delanteros se retrasan para buscar la pelota, intercambian posiciones, hacen diagonales, arrastran marcas. Es una estrategia interesante. ¡Le pegan ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Ahí está el autor del gol! Cuando dos jugadores entienden y están en sintonía, pasa esto. La jugada fue tan sencilla como letal. Pared, remate y gol. Perfecto. Se reanuda el encuentro. Estamos 1-0. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. El centro que sale desviado por el defensor. Es saque desde la esquina. Es córner. La saca justo con buen rechazo. José Callejón. Benchader.
Heung-min Son quien se lleva el balón. Florenzi. Ahora saque de banda. Heung-min Son tiene mucho espacio, puede ser peligroso. Heung-min Son estaba en posición adelantada. Y vuelve a recuperar el balón. Henderson abre el juego por la izquierda. Es un pase que rompe la defensa. Rashford. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! ¡Impresionante! La puso en un lugar inalcanzable. Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad de arquero. La colocación de ese remate fue perfecta. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Lo mejor que le podía haber pasado, ¿eh? Cuando no encontrás el empate rápido, entras en la desesperación. Y eso a menudo te lleva al caos. Pero la reacción del equipo fue brillante. Bentancur. La saca fuerte hacia arriba. Bentancur. Lemar. Se la saca de encima. Abre muy bien la defensa con este pase. Gran corte justo a tiempo. ¡Qué impacto! Sin problema la atajada del arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Puede que sea la última jugada de los primeros 45. Cuando mira el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad, final de los primeros 45 minutos. Fue un primer tiempo interesante, bastante entretenido, con dos goles y un empate que dudo que se mantenga para la segunda parte. Y así concluye la primera mitad. Tuvimos dos goles, pero tranquilamente podríamos haber tenido dos o tres más. Fue un primer tiempo intenso, entretenido, y la sensación es que el partido está para cualquiera. El partido está 1-1. Nos espera un segundo tiempo emocionante. Para los rezagados, no se preocupen. Esto recién reanuda. No se perdieron nada. Intenta un pase al vacío. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Esta es clara. Puede pegarle. La pelota se va. A ver qué cobra el árbitro. Sí, señores, córner. Hay tiro de esquina. ¡Impresionante disparo! ¡Golazo, golazo, 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 gol! La pelota quedó a la deriva. Nadie la tomaba. Él aparece para empujarla y mandarla al fondo del arco. Magnífico, estupendo, brillante. Perfecto lo que hizo. Siguió atento a la jugada y madrugó a todos. Está ganando por la mínima diferencia. A veces es más fácil hacer más goles que defender una ventaja. Vamos a ver si son capaces de hacerlo. Lemar. Gran pase a través de la defensa. Guendouzi. Florenzi. La tira lejos de su campo. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Balón de nuevo hacia adentro. La saca fuerte hacia arriba. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Heung-min Son la juega hacia arriba.
Balón largo por arriba. Palmeiras recupera la pelota y busca adelantarse. Saca el remate. Se fue muy arriba del arco. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Va con todo hacia adelante. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Buena chance para la contra. Pase largo al hueco. Ribery. Allí va, se mete en el área, gran chance. Lo toca, sí, es falta. ¡Qué momento, amigos del fútbol! Puede llegar a meterla desde allí. Gran chance, gran oportunidad para ampliar la ventaja. Florenzi. ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Heung-min Son. Gran pase. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Benchover. Rabiot. La tira hacia adelante. Rabiot. Abre la defensa con un pase entre líneas. Tienen que seguir atacando de esa forma. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. Exacto. La juega bien hacia adelante. La tira larga cerca del área. Bueno, mientras sigan atacando así, la defensa rival no tiene de qué preocuparse. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Benchever. Pelotazo por abajo. Mustafi. Reviente y la saca del área. José Callejón se lleva la pelota. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Tiro libre, dice el árbitro. Veo que hay cambios, ¿no? Cambios por los dos equipos. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Se toma la cabeza en el banco. El entrenador no lo puede creer cómo se ha salvado de esta. Creyó que de esta no zafaba, ¿eh? Qué bien le metió el cuerpo para sacar. ¡Atención, que ya le pegó! ¡Gol! ¡La gloria! ¡La gloria es toda suya! ¡Qué manera de lograr el empate! Ahora sobre el final del partido, en el momento justo. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Entró, marcó, cambio acertado del entrenador. Entró con el pie derecho. Apenas tocó la pelota, chau. Ya estaba festejando su gol. Increíble. Son los últimos minutos y el partido está empatado de nuevo. Se lo merecían por semejante esfuerzo. ¿Podrán ganarlo? Sacan el balón y respiran por el momento. Heung-min Son. Esto se acaba, amigos del fútbol. Últimos minutos adicionados.
busca un compañero. Hermoso toque. Se mete en el área, puede estar el gol. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo, quiten el área. Se ha terminado el partido. No se pueden sacar ventaja en 90 minutos. Derechito a la largue. Partido equilibrado, parejo, por momentos trabado. Faltó alguien que marcara la diferencia, alguien con chispa para romper la monotonía. Así están las cosas. No se sacaron diferencias durante los 90 minutos. Esto está igualado. Nos vamos al largue. La pelota ya está rodando. Son los momentos iniciales de este segundo tiempo. Demostraron valentía, coraje, determinación en este partido. Y ahora que empataron, hasta podrían llegar a darlo vuelta. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Tevez. Saca. La juega profunda. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Y arranca la contra. Tevez. Esto será saque lateral. Ahora la tiene Heung-Min Son. Se la saca de encima. Rashford. Tira un pase largo al vacío. La hizo muy bien. Le da de ahí. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Mustafi. Saca. Mustafi. La agarra de volea. Ese balón se metía en el arco. Cuando el árbitro marca el final del primer tiempo del suplementario. Como viene el partido, el final está abierto. Tenemos por delante 15 minutos vibrantes. Amigos del fútbol, aguanten corazones, aguanten. Ahora sí, esto es lo último y nos vamos. 15 minutos más y se acaba todo. Peleadísimo el encuentro, es un verdadero partidazo hasta ahora. Y en Dousi. Saca. Esto es saque de banda. McTominay. Rabiot. El partido sigue igualado, pero todavía hay tiempo para algo más. ¿No te parece, Diego? Los dos lo quieren ganar. Ninguno está conforme con el empate.
Cuestión de ver quién arriesga más y a quién le queda resto físico. Los dos han hecho un esfuerzo descomunal. Y el árbitro la cobra, es tiro libre. Hay situación complicada para el rival. Están suspirando del alivio. Florenzi, Florenzi, la tira lejos de su campo. Guendouzi. Que alguien les avise que si siguen moviendo la pelota en la mitad de la cancha se les va a terminar el tiempo. Tienen que intentar otra cosa, generar aunque sea una última llegada que pueda terminar en gol. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Terminado el partido. Hasta aquí ninguno pudo romper esta igualdad. Muy parejo todo. Así que ahora, ahora a sufrir, a vivir, a gozar. Se viene el show de los penales. Esta es la oportunidad que esperan siempre los arqueros para convertirse en héroes. Influye también la intuición, porque en algún punto tienen que adivinar qué hacer. Esto se define por los penales. Amigos del fútbol, a vivir, sentir y más que nunca a sufrir. A continuación, comienza la definición. ¿Comienza? Comienza el show de los penales. Laste fuerte su corazón también, querido Diego. Aguanten, corazones, aguanten, porque esto no será apto para cardíacos. Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Allí va, se adelanta, tiró. ¡Gol! ¡Gol! Primer disparo adentro. Lewandowski es el encargado del próximo penal. ¡Tiró afuera! ¡No se puede creer! Puede ponerse dos goles arriba si convierte. Tiene que marcar sí o sí, si no se les viene la noche. Allí va, lo erró, increíble, la tiró afuera. Allí se va preparando para la tercera ejecución. Allí va, detuvo el penal, gran respuesta del arquero. Están dos abajo. Tienen que marcar si quieren seguir con alguna chance. ¡Lo tiró fuera! Había engañado al arquero, pero le pegó muy mal. Henderson tiene en sus pies la victoria del equipo. Henderson se prepara para el penal decisivo. ¡Y ganaron el partido! ¡Es el gol que les da la victoria! ¡Qué partido tan parejo! ¡Mucha paridad! No hubo forma de romper el empate. Al final, estuvieron más certeros en los penales y se llevaron la victoria. Más allá de haber conseguido el triunfo en los penales, creo que fue superior durante la mayor parte del partido. Habría sido injusto perderlo desde los 12 pasos. Amigos del fútbol, llegamos al cierre de esta transmisión. Una jornada puro fútbol. Gracias por su compañía. De mi parte, junto a Diego Latorre, buenas noches.
Gracias.